Bon día a todas y a todos. Para nos, para Yorian García, Francesc Vidaliu, un placer muy grande estar aquí. Voy a seguir hablando en castellano para presentar esta sesión sobre nuevos y renovados tiempos para el folclore y la música tradicional, que va a tener el formato de diálogo. Venimos de una conversación más coral, ¿no? Ahora vamos a trabajar desde el diálogo. Por tanto, lo que nos gustaría hacer no sería una intervención que quisiera dar por cerrado el tema, ni quisiera afirmar algo como muy elevado, ¿no? Sino más bien algo tentativo. Esto va a ser un momento en el que un momento de experimentación en el que Francesc y yo nos encontramos mutuamente, un pequeño baile, ¿no? Desde dos perspectivas, la de un gestor cultural que trabaja en el ámbito catalán y un investigador académico, pero también activista, que trabaja en el ámbito asturiano, ¿no? Entonces, mi labor en este sentido será, como dice la antropóloga Marilyn Strattern, generar compatibilidades a través de lo que va surgiendo y demás, ¿no? Entonces, me gustaría entonces que comenzáramos presentándonos. Si quieres empezar tú, Francesc. Muy bien, buenas tardes. Eso, soy Francesc Vidaliu. Yo vengo de una localidad muy cercana a Girona, en Banyoles, donde tenemos una empresa de gestión cultural desde el año 2004. Es una empresa que se dedica, que lleva unos cuantos proyectos dedicados a la producción técnica, a la programación artística, a la comunicación. Y entre todos los proyectos que estamos llevando actualmente, hoy os venimos a hablar de uno que se llama Cantut, Canciones de Tradición Oral, que es un proyecto de recuperación de canciones en las comarcas de Girona. Muy bien, yo me llamo Yorian García. Como ya os dije, mi ámbito es más bien el de la investigación. Y va a haber varios vídeos en esta sesión. Yo quisiera ahora mismo, dos vídeos de presentación, yo quisiera poner el mío ahora mismo, si fuera posible. Es un conjuro para posar ensames, enjambres de abejas, que para mí es una manera de presentarme. Hace 15 días estamos en el momento en que los enjambres están por todos los sitios. Todos los sitios donde hay abejas, claro. Bueno, suficiente. Bien. Cuando me pidieron un vídeo de presentación, me pareció que este podía ser adecuado para definir lo que yo hago, porque tiene dos elementos que me parecen clave y que me gustaría que pudieran estar presentes o movilizados aquí. Uno es las cosas que surgen a partir de las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Yo estaba hace 3 semanas de paseo y me encontré el enjambre y me lo bajé en el conjuro. Y por otro lado, la otra parte que me interesa, junto con la cuestión de la cultura expresiva de la vida cotidiana, son las voces del archivo sonoro, las voces del archivo sonoro de la asturianidad que no cuadran con los esquemas con los que trabajamos habitualmente, ¿no? Los enjambres son voces trampas que se hacen con la voz y que tienen una característica muy importante que creo que nos puede interesar para pensar la cuestión de la tradición, la cuestión de las ruralidades, que es que los enjambres generan un territorio. Cuando uno hace un conjuro para posar unas abejas, lo que hace es mimetizarse con el territorio, genera un ambiente en el que uno mismo es ya el territorio, somos el territorio. No lo representamos, somos a través de ese conjuro, ¿no? Podría describir más el conjuro, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, como esta parte de volvernos territorio, ¿no? Amador Fernández Sabater habla de cómo la fuerza de los débiles tiene mucho que ver con esa capacidad de los débiles de mimetizarse con el territorio, ¿no? No elevarse sobre él y a partir de ahí tomar decisiones más o menos adecuadas, sino volverse territorio y a partir de ahí desplegarse, ¿no? Yo creo que hay una idea ahí muy, muy presente en el Cantut,
que es empezar explorando el territorio, encontrar algo en él y a partir de ahí desplegar algo, ¿no? Me gustaría empezar preguntándote un poco y que explicaras cómo surge el festival, que me parece algo bastante interesante y bueno, ya seguimos después. Venga. Bueno, el proyecto Cantut nace en 2012. Un compañero mío, Albert Masip, se va de vacaciones a Irlanda, Escocia, y bueno, ahí se da cuenta pues, que en todos los lugares, en los bares, en las tabernas, cantan, ¿no? Él cuando vuelve a Cataluña, pues empieza a preguntarse, se hace unas cuantas preguntas, muchas. Una de ellas es, ¿y aquí no se cantaba? Se da cuenta que sí. Se da cuenta pues, que siguen cantando sardanas, habaneras, pero ya muy poca cosa. Y lo que empieza a hacer pues, es a grabar, en este caso, a su abuela, amigas de sus padres. Empieza pues, a hacer algunas grabaciones, a recuperar algunos cassettes de gente de Banyoles, de Girona. Y él, pues, todo esto lo cuelga en internet, en un blog que se llama Cançons i Músiques dels Avis, Canciones y Músicas de los Abuelos. Bueno, este blog empieza a tener una cierta notoriedad, pero siempre de una manera muy amateur y lo hace pues, en su tiempo libre. Y sobre el 2014 aproximadamente, él lo que hace pues, es va a recuperar canciones, se reúne con Jaume Arnella, que es un emblemático cantautor catalán, y Jaume Arnella lo que le dice es, no, si este archivo está muy bien, ya llevas casi 700 canciones, está súper bien, pero si estas canciones no vuelven a cantarse, no difundimos todo este patrimonio, no servirá de nada. Bueno, él se queda con este titular y lo que hace, pues en 2014, 2015, nos reunimos, empezamos a trabajar en un proyecto de un festival para difundir todo este patrimonio y estamos durante aproximadamente 2 años trabajando en pensándonos cómo ha de ser el festival, qué líneas ha de tener, qué tipo de público queremos llegar. Y finalmente, pues en 2016 creamos el proyecto Cantut, Cançons de Tradició Oral, que tiene 3 líneas. Actualmente tiene 3 líneas. El archivo, actualmente tiene más de 1.500 canciones, 1.550 canciones recogidas en comarcas de Girona por más de 60 personas, 60 cazadores de canciones. Unas canciones pues, que en el propio archivo, un archivo abierto, están con audios, con vídeos, con su letra, con su explicación de cada una de las canciones. Y también en los últimos meses hemos estado trabajando también para poner la partitura, ¿vale? O sea que estamos haciendo un trabajo de archivo. Por otro lado, el festival, que llevamos ya 5 ediciones, y que, bueno, es un festival que intentamos llegar a todo tipo de generaciones, intentamos hacer todo tipo de actividades festivas, lúdicas, educativas. Luego os pasaré un vídeo explicando, que veréis un poco el resumen de lo que estamos explicando ahora. Y finalmente nos dimos cuenta también cuando creamos este festival que sí que había artistas que utilizaban este repertorio, pero no demasiado, y sobre todo que se estaba centrando mucho en música folk. Y en nuestro caso era muy importante explicar que nuestro hilo conductor eran las canciones de tradición oral, que pueden ser de estilos muy diversos y que ya llevamos 5 años, pues hemos tenido desde grupos de punk, hasta cantautores, hasta todo tipo de realidades con este repertorio, ¿no? Y para nosotros eso era muy importante. Creamos las producciones, lo que le llamamos las producciones. Empezamos, pues, hicimos un primer disco, en este caso de 2 músicos catalanes, Carles Velda y Carles Sanjosex, con la suerte de que
el repertorio caló muchísimo, gustó muchísimo. Hicimos más de 50 conciertos por toda Cataluña. Y nada, y a partir de aquí pues hemos creado desde exposiciones a talleres, a todo tipo de diferentes maneras para poder explicar este repertorio. Hemos trabajado últimamente para ayudar a los docentes, para enseñar a los docentes todo este tipo de repertorio, porque nos dimos cuenta que en las escuelas ya no se trabajaba todo este patrimonio. Observo una cosa que me parece muy interesante en la medida que me parece que está presente en el ámbito que yo más conozco, que es el asturiano, y creo que es algo bastante característico y peculiar de las músicas tradicionales. El etnomusicólogo Steven Feld habla de cómo las músicas tradicionales, y bueno, también otras músicas, pero esto yo creo que se ve, por lo menos en nuestro contexto, muy bien a través de las músicas tradicionales, plantea que las músicas pueden ser en un determinado momento un objeto, ¿no? En este caso un conjunto de canciones que uno va recopilando, ¿no? Pero de repente pueden convertirse también en un medio a través del cual genera algo, ¿no? Alguien genera algo pero no lo genera solamente, digamos, desde su posición inicial, sino que la propia música te musica y te organiza para generar otra cosa de una manera distinta, ¿no? De alguna manera, las canciones que recopilas o ese trabajo de exploración de la tradición te tradicionaliza para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte en qué medida eso, digamos, ocurre en el festival o en vuestro proyecto, en qué medida vuestra gestión cultural, ¿no?, está tradicionalizada, en el sentido de que busca formatos ya que no son solamente los de la exhibición, sino que igual incluso pueden transgredir eso y mezclarse con la vida cotidiana en algún sentido, ¿no? Vale, bueno, básicamente uno de nuestros principales objetivos es recrear todo este repertorio, pero también es recuperar la costumbre de cantar en comunidad, de encontrar espacios para poder cantar, ¿no? Y eso sí que es un poco uno de los grandes objetivos que vamos creando. Uh-huh. Y sobre todo que eso pase cuando una vez haya finalizado el festival, ¿no? Para nosotros eso es muy importante, el hecho de que esto ya sea una cosa natural, que se quede. De hecho, hemos conseguido que en el mismo Casa de la Selva, pues ya un grupo de personas ya quedan cada semana para cantar un tipo de repertorio. Para nosotros esto es uno de los grandes éxitos de nuestro proyecto. Antes me he dejado otra de las producciones que estamos trabajando en los últimos años. Este año llegamos a la tercera edición, que se llama Hostal Cantut. Es un proyecto de recuperación de canciones de taberna, de las canciones que se cantaban en los bares. Y sí que nos hemos permitido algunas licencias de tipo de repertorio, incluso de hablando con Jaume Ayats, que es una de las personas que nos ha asesorado mucho en este proyecto, pues el hecho de cantar en las tabernas normalmente eran los hombres los que cantaban, por lo tanto, evidentemente, nos hemos de permitir muchas licencias, pero recuperar este espacio también de canciones picantes, de canciones un poco que van, bueno, que rompen poco, ¿no? Y esto es otro de los objetivos que estamos haciendo en el Cantut. Eso me parece muy, muy interesante porque creo que es una de las características que a mí me parecen más interesantes de todo el fenómeno este que está habiendo, ¿no? Que luego, si quieres, podemos hablar un poco sobre él, de como una nueva importancia que tienen las músicas tradicionales. Me parece interesante porque se conecta con toda una serie de debates, de problemáticas que aparecen a la vez en muchos lugares distintos, y me refiero a músicas tradicionales, me refiero a música, pero también me refiero al pensamiento en general sobre la relación que los humanos tenemos con el territorio, ¿no? Pienso en debates sobre la crisis ecológica, el llamado antropoceno, ¿no?
Y en concreto, una de las ideas, de las imágenes que me viene a la cabeza cuando te oigo hablar del cantut, o cantut, siempre me equivoco. Cantut. Del cantut, perdón, siempre me... una de las ideas que siempre me viene a la cabeza es esta idea de... claro, somos herederos de toda una serie de mundos que ya se mencionó antes, sustentados en el extractivismo, ¿no? Y claro, la crisis del progreso que hoy estamos viviendo nos hace de repente como chocar con la tierra de manera súbita, ¿no? El coronavirus puede ser pensado de esa manera, pero también otras muchas cosas, ¿no? Y entonces se hace imperativo pensar qué tipo de medios, de espacios nos ayudan a tomar tierra, nos ayudan a volver a enfrentarnos a lo local, a lo concreto, ¿no? Y a transicionar desde esos mundos extractivistas a otros mundos más enraizados, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención también de vuestro festival es que creo que toma bastantes precauciones contra la idea de un festival extractivista, ¿no? Que de repente llega a un territorio, hace el evento y se va, sino que me parece que hay un esfuerzo por tejer vínculos, ¿no? Y por construir ahí más dialógicamente, ¿no? Sí, eso para nosotros fue muy importante. Nosotros no somos de Casa de la Selva, somos de Banyoles, estamos a aproximadamente una media hora. Y cuando estuvimos buscando el lugar donde hacer el festival, teníamos claro que no había de ser una gran ciudad, había de ser un pequeño pueblo, pero que tuviera algunos servicios como biblioteca, como escuela de música. Y sobre todo para nosotros era importante para poder crear sinergias con todos ellos. Finalmente llegamos a Casa de la Selva. El ayuntamiento nos dijo que apostamos por este proyecto, pero antes nosotros sí que nos quisimos, antes de dar el sí definitivo, a reunirnos con todas las entidades del pueblo, y cuando digo todas, son todas, porque es que estuvimos hablando con el fútbol, con el club de fútbol, con la Cruz Roja, nos íbamos reuniendo con todas las entidades y nos preguntaban, pero ¿qué queréis de nosotros, ¿no? Y un poco era explicar el proyecto, que también se lo sintieran suyo. A partir de aquí, pues evidentemente que la sociedad de Casa de la Selva ha formado parte de, a través del grupo gastronómico, a través de la coral, a través de muchos proyectos, pues de muchas entidades, pues han participado el proyecto, pero es que incluso en los últimos años hemos ido un poco más allá. Hace aproximadamente, sí, 2 años, en plena pandemia, creamos como una comunidad, decimos que son como nuestro patronato, donde les pedimos su opinión, nos ayudan en temas como, pues mira, ahí hay esa escuela que podéis trabajar y les podéis preguntar, ahí hay un señor mayor que podéis, que os cantará unas cuantas canciones. En ese sentido, pues nos ayuda mucho tener esta relación con, ya digo, con unas 30 personas aproximadamente en casa y bueno, en realidad pues eso es muy importante. Y luego, cuando decidimos hacer el festival, en Comarcas Gironinas existen miles de festivales de música y casi todos están concentrados en el periodo del verano, en la costa sobre todo, y queríamos huir de todo eso, ¿no? De un festival, al final es un festival en el mes de noviembre, un festival donde recogemos a la gente, donde queremos que esté la gente pues muy cercana, donde el artista y el público están en el mismo, no hay un gran escenario, sino que están juntos, y crear estos vínculos, esta relación. Esto durante, bueno, creo que aún no lo sé explicar, durante los primeros años del festival me pasaba algo como muy, muy mágico, no sabía cómo explicar esta relación, lo que me estaba pasando allí, ¿no? Uh-huh. Algo de que me acercaba a algo del pasado, me sentía como, no sé, era una sensación muy, muy extraña, pero que nosotros lo estamos viviendo como un proyecto increíble, único, y que, bueno, de los proyectos, de los muchos proyectos que estamos llevando actualmente, es el que nos da
nos da algo muy, muy, muy especial. No sé si quieres, igual vemos el vídeo así que la gente se vea, porque estamos hablando y creo que al final, en 3 minutos, vais a poder entender un poco cuál es este proyecto y qué es lo que estamos haciendo. Massa tard que tothom avorreixi la música automatitzada distribuïda de forma massiva, els nostres fills ens menysprearan per haver llançat el millor de la nostra cultura. No fa tants anys que el fet de cantar formava part inseparable de la vida diària de molta gent. A poc es va anar arraconant, fet que va promoure i ha promogut el desconeixement d'aquest patrimoni oral i de la història més propera. I d'aquí neix justament el nostre projecte, de la necessitat de preservar i de difondre tot aquest repertori. El projecte va començar l'any 2012 amb un blog a internet anomenat Cançons i Músiques dels Avis, i allà vam començar a recopilar les cançons i cantarelles de persones grans recollides per diferents caçadors de cançons d'arreu de les comarques de Girona. Però en recollir i recopilar no n'hi havia prou. L'any 2015, conscients que calia continuar aquesta cadena de transmissió oral, vam unir esforços en altres sinergies i vam reconvertir aquest projecte en el cant. I en aquest projecte hi ha 3 vessants. El cançoner online, audiovisual, el festival i les produccions còmiques. Cada moment del Festival de Caçada de la Selva es converteix en una reivindicació d'aquests repertoris de tradició oral lligats a la cultura catalana, però a més també propicia espais per cantar en grup i cantar en comunitat. Des del Cantut considerem molt important aquest repertori i trobar noves fórmules i noves vies de difusió. I això donant peu a diferents projectes, a mida pròpia, com el disc Canto, de la Dessa Mossecs, l'exposició dedicada per Eli Magno Baget, el taller de percussió cultural, que s'ha vist una cosa, la proposta de dinamització de cantades de Carles Delva, l'espectacle i el disc Beba, de Paula Grande i Anna Ferrer, Vas per cantar de l'Estalcà. Som conscients que anem a contrarrellotge per rebre aquella generació de persones que havien viscut en una societat poc globalitzada i amb poca presència dels mitjans de comunicació. Per tant, cal que impulsem una nova fase de treball per caçar les cançons dels nostres avis i que puguin arribar a noves generacions de persones. I això passa per posar en marxa diferents propostes, diferents projectes, produccions pròpies en l'àmbit artístic, d'una banda, i també doncs, produccions lligades en l'àmbit educatiu. I tant de bo que siguem capaços entre tots de preservar la nostra cultura popular, allò que ens identifica i ens uneix com a societat. Hi ha una frase de l'Aldo. Si creéis lo volvemos a poner otra vez. Es que el vídeo lo explica mucho mejor que yo. O sea que no. Yo creo que ya está. Sí. Yo creo que hay una. Me gustaría como también contar alguna historia propia, ¿no? De algo que me resuena de las cosas que ocurren aquí en Asturias, ¿no? A mí una de las cosas que me impactó mucho, que un poco ya comenté antes, ¿no? Cuando supe de vuestro trabajo y demás, es algo que creo que es una buena enseñanza, que por supuesto no soluciona todos los problemas que hay, ¿no? Ni es la única vía posible, pero sí que nos da algunas pistas sobre, digamos, el ámbito de la música tradicional, sobre qué es revitalizar un territorio, ¿no? Porque se habla mucho de ello y muchas veces se cree que revitalizar un territorio es pues, poner una infraestructura adecuada o una programación con unos estándares o unas ayudas, ¿no? que eso por supuesto es muy importante, ¿no? Pero digamos que hay otra parte más, vamos a decir, animista incluso, ¿no? que está en juego ahí, ¿no? ¿Cómo es, qué es que una tradición esté viva, ¿no? Porque tú puedes tener una
tradición representada que sí, está representándose, está performándose, pero en realidad está muerta de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? Yo creo que el ámbito de las músicas tradicionales es un espacio donde se juega mucho con ese filo, ¿no? Entre lo vivo y lo muerto, entre cuándo hay vitalidad, cuándo no, y creo que, que merece la pena prestar atención a las estrategias concretas que en un contexto de repente se utilizan, ¿no? Como vosotros, ¿no? Tenéis un cancionero y pues, montáis un festival, pero no solamente hacéis conciertos, sino que acabáis haciendo exposiciones, proyectos educativos, intervenciones en bares, ¿no? Claro, eso es realmente algo, si lo miras con ojos de hace 20, 30 años, es una cosa realmente extraña, ¿no? Es una cosa rara, digamos, para lo que estamos acostumbrados de lo que es una intervención, ¿no? A mí todo esto me recordó a un fenómeno que hay en Asturias que es muy, muy invisible. No vais a encontrar demasiada información en medios generalistas sobre ello, ni siquiera de ámbito asturiano. Algunas cosas en redes sociales sí, pero poco más porque no tienen política comunicativa, que es el fenómeno de la noche en danza, que es un evento autogestionado que pulula por algunos sitios de Asturias, sobre todo zonas rurales, suelen esquivar los grandes centros de población, y surge por una cuestión parecida. Tiene que ver con la recopilación de canción tradicional, en concreto con el baile, pero sobre todo tiene muchos puntos de partida, pero uno que me parece especialmente significativo es la observación de que el baile tradicional nunca ocurría, y nunca ocurre cuando vas a preguntarle a un señor o una señora mayor cómo bailaban, nunca ocurre de manera igual, siempre es distinto, ¿no? Siempre hay una variabilidad intrínseca, ¿no? Una variabilidad que cuando la abordas desde la perspectiva de los grupos de baile, de la representación en los escenarios, claro, siempre es aproximada como un error, ¿no? Siempre se busca como, en un espectáculo se busca que todo tenga una coherencia, ¿no? Más o menos, aunque luego podríamos también problematizar esto, pero bueno, digamos que el contexto sería ese, ¿no? Entonces lo que hace esta gente es plantearse, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esta divergencia, este hecho que encontramos de que no todo el mundo hacía las vueltas de la misma manera, no todo el mundo ponía los brazos así, pueda tener toda su importancia? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces se cuestionan las políticas de circulación de la música y de repente genera una infraestructura alternativa, un espacio donde el baile puede ser vivido de otra manera, con una serie de características vinculadas a la participación, al cuestionamiento incluso de los salarios, por ejemplo, ¿no? Lo cual tiene mucho que ver con esa valorización que vosotros hacéis de todo aquello que no está directamente implicado en la producción, digamos, económica, ¿no? Pero que, sin embargo, la sostiene, ¿no? Y que tiene una importancia también, ¿no? Entonces, la noche en danza, lo que acaba haciendo es, a un detalle mínimo, un objeto mínimo que observas, genera una infraestructura en torno a ella para que ese detalle pueda proliferar, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias que parten de un detalle y de repente lo extienden de maneras a veces inverosímiles, me parece algo que quizá a todos y todas ustedes, vosotras que estáis pensando cómo vivir el mundo rural, quizá en vuestros distintos ámbitos pueda ayudaros a imaginar, ¿no? O pensar de otra manera. Yo sé que hay un tema que también lo estuvimos comentando, el hecho que creo que en los últimos tiempos en Cataluña, supongo que aquí también, ha habido un cambio de tendencia que poco a poco van desapareciendo estos complejos, estos prejuicios en revisar este repertorio, en revisar el folclore. Creo que esto estamos hablando de un porcentaje mínimo y que no es una cosa súper generalizada, pero sí que está pasando un poco en Cataluña. Yo eso, bueno, analizando un poco el por qué ha pasado eso, primero, en primer lugar, porque creo que todos son ciclos, todos son modas y que ahora toca esto. En segundo lugar, porque en Cataluña pues, ha habido muchas personas y entidades que de manera persistente han estado trabajando, en el caso concreto del tema de las canciones, Jaume Arnella, que lo he comentado, Artur Blasco, Jordi Fàbregas, mucha gente que ha estado pues, eso, persistentemente trabajando en ello.
También porque en Cataluña existen algunas ferias, festivales que de manera desacomplejada pues, han trabajado y reivindicado este repertorio. La Fira Mediterránea de Manresa, pero también pues, Les Dansa, el Dansaneu, muchos festivales que hace muchos años que están trabajando en esta labor. Y finalmente creo que el tema de la formación, el hecho de que una escuela superior como el SMUC, que lleva 20 años, pero también el Tallamúsics, l'aula tradicional, el Tradicionarius, l'escola de folk del Pirineu, hace muchos años que están trabajando y que en el caso del SMUC pues, han puesto al mismo nivel unos instrumentos que estaban como desprestigiados, los han puesto al mismo nivel que otros. Eso, que los instrumentos más comunes que se están utilizando pues, hoy en día. Y de ahí han salido pues, y están saliendo músicos increíbles que están pues, revalorizando y están poniendo de manifiesto pues, que esto está vivo, ¿no? Y lo hacen un poco pues eso, sin complejos, sin prejuicios. Muchas veces no tienen esta conexión ellos, pero lo viven de nuevo y también lo cambian y lo desestructuran, hacen lo que quieren con ello y también es una manera de conectarse con ellos mismos, ¿no? Pues bueno, hay muchísimos músicos, desde María Arnal, desde Manu Sabater, Joana Gomila, Ana Ferrer, Marala, las Tartarrelena, que las tendremos hoy aquí. Eso, creo que es muy, muy interesante todo esto que se está haciendo también a nivel de formación. Sí, totalmente, totalmente. A nivel de formación, por ejemplo, hay todo un movimiento, yo creo, incluso de casi diría que de descolonización de las instituciones educativas, que históricamente tuvieron a menos las tradiciones, tuvieron a menos las músicas populares, ¿no? Y que eso se está transformando poco a poco, porque personas que vienen de esos ámbitos empiezan a habitar esas instituciones, por ejemplo. A veces hay movimientos incluso que reclaman la inclusión de instrumentos tradicionales dentro de las instituciones y bueno, poco a poco algunas cosas se van cambiando. Después, es cierto que buena parte de lo que podríamos decir esa onda larga de modernización del Estado español desde los años 50-60 hasta la crisis financiera de 2008, que bueno, como todos los frentes de modernización siempre se construyen disciplinando ese otro que a veces se llama tradición, a veces se llama rural, a veces se llama lo femenino, a veces se llama lo salvaje, depende, ¿no? O lo negro, ¿no? Depende del momento, o a veces se mezclan también y son todas a la vez. La modernidad tiene mucho que ver con ese disciplinamiento de ese otro, ¿no? Entonces, a veces, la tradición es ese otro que sirve de válvula de escape, pero que no cambia nada, ¿no? Eso lo podemos encontrar incluso hoy todavía, pero a la vez, la tradición puede tener, y yo creo que de hecho tiene ese potencial hoy en día, yo creo que sería una de las lecturas que yo fomentaría y trataría de trabajar con ellas, tiene el potencial de generar una autonomía propia, tiene el potencial de desbordar justamente esos marcos, ¿no? Cedric Robinson habla de una tradición radical negra que, para hablar de algunas estrategias expresivas, pero también de resistencia incluso de los negros, habla de una tradición radical que es fruto de la modernidad, porque todo el mundo que nosotros habitamos cuando recopilamos canciones o hacemos muchas cosas, está atravesado por toda una cosmovisión moderna, pero surge como producto de la modernidad, pero no está enteramente contenido dentro de ella. Es decir, que la desborda de algún modo, ¿no? Yo creo que esa parte de desbordar, de generar algo que no, inédito, que no estaba, que no se aviene a determinadas dicotomías, a determinados marcos o perspectivas con los que venimos trabajando en la modernidad, es algo que creo que merece la pena de todo este ámbito, del auge nuevo de las tradiciones. Eso sería otra cuestión. Sobre lo que comentaba esto de sin complejos, sin prejuicios, me da la sensación que pasó una cosa similar en Cataluña
con el tema del idioma y del hecho de cantar en catalán, ¿no? Mucha gente, pues que en sus casas hablaban catalán, a la hora de hacer una banda, de tocar en directo, pues siempre pasaban al castellano, al inglés, y era por un tema de porque no estaba bien visto en según qué zonas de Cataluña cantar en catalán. Y creo que eso, de un día durante unos años, cambió y eso ya se ha normalizado. Y creo que, bueno, en el asturiano creo que eso es más complicado, ¿no? Pero que para nosotros eso sí que es una manera de ir un paso más allá, ¿no? De hacerlo de manera natural, como tú te sale, ¿no? No necesitas hacerlo eso de manera ficticia, ¿no? Claro, es que en el Estado español hay una tradición riquísima, realmente, de, valga la redundancia, de tradiciones de exploración de la tradición, ¿no? Y la reivindicación de los idiomas propios, como el catalán, como el asturiano, como todos los las lenguas minoritarias de este Estado, son movimientos que uno de sus componentes es siempre reinventar lo local, reinventar la relación con el territorio y repensar incluso la relación entre qué es lo que cuenta como particular y qué es lo que cuenta como universal. En Asturias eso es muy claro, porque es uno de los sitios donde, según el politólogo Pablo San Martín, más se perfeccionó la idea del particularismo franquista, ¿no? La idea de que las culturas regionales son particularidades de una unidad de destino universal, ¿no? Claro, en este mundo en el que vivimos, donde la máxima expresión de universalidad, que es la idea de progreso, saltó por los aires con la crisis financiera de 2008, es lógico que todos nos volvamos a buscar marcos que nos ayuden a pensar otra vez los tiempos, ¿no? Si las certezas que teníamos sobre el futuro y implícitamente también sobre el pasado saltan por los aires, necesitamos agarrarnos a algo para elaborar trayectorias de vida, ¿no? Si no, caemos en la depresión más absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que hay un espacio absolutamente lleno de posibilidades y yo creo que el punto en el que deberíamos, sobre todo, poner el foco, porque estos son siempre fenómenos muy ambiguos, con multiplicidad de sentidos, siempre, y eso es irreductible y está bien que así sea. Creo que el foco está en qué medida estas prácticas pueden generar mayor pluralidad donde parecía que no había nada, ¿no? Generar más mundos dentro de los mundos que ya tenemos, sin embargo lo que hacen es reducir, ¿no? Yo creo que lo interesante es acompañar a aquellos que generan más complejidad, florecimiento donde había una tierra baldía, etcétera, ¿no? Y bueno, son problemáticas que están por ahí. Que no lo hemos comentado, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues venga, Ruth. No, ya no sé. No se sent. Ahora sí, gracias. Preguntar un poco por la actitud, digamos, hemos visto muchas mujeres, ¿no? Sobre todo en el vídeo que entiendo que compartían las canciones. ¿Cuál es la actitud, la recepción a la hora de recolectar las canciones? ¿Hay un punto, digamos, de ilusión de compartirlas? Si bien es un patrimonio oral compartido, también el acto, digamos, de cantarlo y compartir es muy íntimo también, ¿no? ¿Cómo recibe la propuesta de compartir las canciones? En nuestro caso siempre nos pasa que cuando vamos a recolectar canciones siempre nos dicen que yo no sé ninguna canción, ¿no? Y yo no conozco canciones. Y luego es cuando te pones a hablar, cuando creas, bueno, esta relación, que poco a poco luego se van abriendo y sí que te van explicando algunas de las canciones. Muchas veces no son conscientes de que una canción tenga más valor que otra, no, eso no se dan cuenta, sobre todo porque hubo una rotura de esta cadena de transmisión oral, ¿no? Por muchos motivos,
por la llegada de la radio, por la industrialización, por el hecho de que el cantar se profesionalizó, o sea, que era una profesión y yo no sé cantar, ¿no? Y esto se ha ido perdiendo. Pero si vas buscando, al final siempre acabas, pues, cuando estabas con los niños, cuando lavabas la ropa, cuando siempre acaban saliendo algunas de las canciones. Y luego, cuando estas canciones se graban o por ejemplo, pasan a manos de otros músicos, cuando las devolvemos hay una cosa increíble, o sea, es que las escuchan y se ponen a llorar, o sea, es una cosa increíble. Luego nos pasa otra cosa en el festival, que hemos intentado reproducir esto y no se puede reproducir esta magia, esto que vivimos nosotros a veces, no lo podemos explicar, porque es que luego lo estás como teatralizando, estás haciendo algo que no es real. Y no sabemos cómo, siempre estamos buscando, es como, y al final pensamos que es que no, porque acabas poniendo, y nos pasa mucho con los medios de comunicación, ¿por qué no viene un abuelo y se pone a cantar canciones allí y tal? Es que no va de esto, no es eso exactamente, o sea, buscamos algo diferente y no queremos ni ridiculizarlos, ni al final parece que sean como objetos, ¿no? Y no es precisamente lo que buscamos en el canto. Hola, buenas. Yo vengo de Extremadura y es una zona donde al final la canción popular, música tradicional, llamémoslo como queramos, siempre se ha estigmatizado mucho, ¿no? Es decir, primero que se asocia a personas mayores, es decir, la gente joven ni siquiera se arrima a ello, no lo quiero leer, ¿no? De hecho, siempre cuento que en Plasencia hay un festival de música folk, que ahí engloba un poco todo. Y el primer grupo siempre es un grupo extremeño y es como justo el grupo al que nadie va. Y luego ya empieza a ir la gente a los siguientes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera en este momento, ¿no? Es decir, entiendo que hay una parte de rescatar, ¿no? Hay muchos proyectos haciéndolo. Me recordaba mucho un proyecto que se llama A Música Portuguesa, a gustar de la propia, ¿no? Que es maravilloso también. Pero ¿cómo se hace o cómo se consigue recuperar ese arraigo, ¿no? Es decir, ¿cómo se consigue que esas generaciones que vengan comprendan que eso forma parte de su identidad, de su ADN, ¿no? Que están habitando día a día. Entiendo que en parte también cantando, ¿no? Que una frase que me dijo a mí una vez un abuelo fue antes la gente cantaba, ¿no? Y ahora ya no. Entonces entiendo que también pasa por eso, pero ¿de qué manera se puede llegar a acercar, no te digo a los niños, al público cautivo de un instituto, de un colegio, sino en el día a día, ¿no? Nosotros lo hemos hecho. Básicamente lo que hicimos es empezar a hablar con muchos músicos que tenían una cierta popularidad en Cataluña. Por ejemplo, el que comentaba el primer disco, Carla San José, era un músico que es conocido. Y le intentamos explicar nuestro proyecto de una manera. Cuando lo explicamos, la gente, hostia, se lo cree, ¿no? Y empezamos haciendo eso. Y hemos ido, pues, buscando artistas que quieran trabajar con este repertorio. Y eso, pues, lo que hace, pues, es que lo vas popularizando y lo vas. Nos pasaba mucho, y de hecho hacemos una referencia en el vídeo, de que muchos artistas, sí, Alan Lomax, todos hablan de Alan Lomax, ¿sabes? Y le dices, ya, pues que en Cataluña existen existen muchos Alan Lomax que están haciendo este trabajo. Y les hablas de Artur Blasco, les hablas de mucha gente y vamos concienciando en este sentido. Ahora, por ejemplo, un artista que es un grupo que es Germa Negra, que es un grupo empieza a ser un poco conocido, sobre todo en el público joven, y hace todo el repertorio del Cantu. O sea, hemos conseguido
que utilice todo eso y la gente lo va conociendo, ¿no? Y esto es, es cómo hemos intentado enganchar a esto, al público joven que estamos hablando, repito, de un 0,00. O sea, la gente no tiene ni idea del canto ni de... O sea, estamos hablando de... Bueno, es poca gente la que conoce el proyecto, lo único que nosotros vamos pues trabajando y haciéndolo más grande. No. Hola. Vale, sí. Nada, como que me ha parecido, bueno, me parece un proyecto precioso y como curiosidad, no sé si habéis trabajado en algún momento con personas con demencia o algo así, porque me ha recordado, bueno, cuando mi abuela estaba con demencia, pues al final ya como que prácticamente solo canturreaba y como que en la residencia de ancianos siempre era muy típico, pues las actividades que les ofrecen al final siempre era como una cantante que iba a cantar coplas y pasodobles que tú puedes pensar, joder, qué rancio, ¿no? Siempre como estas cosas, pero es súper emocionante y sorprendente, ¿no? Como hasta qué punto eso está tan metido que permanece hasta el final, ¿no? Y como un montón de personas ahí con demencia, pero se acordaban de las letras y se acordaban de las canciones. Y no sé, como que no sé si habéis trabajado como por este lado, porque creo que es como precioso. Pues sí, las dos acciones que estamos trabajando que nos salen en este vídeo, que este vídeo es de hace aproximadamente un año, son precisamente esta. En el último festival estuvimos haciendo una charla con profesionales, una charla que lleva por título Música y record en malalts d'Alzheimer, música y recuerdos en enfermos con Alzheimer. Y nuestra idea es, estamos trabajando en un proyecto para trabajar precisamente esto. Sí que iniciamos hace aproximadamente un año, aunque no son tiempos fáciles para las residencias de gente mayor, iniciamos un proyecto de recuperación de canciones y también para que conocieran el repertorio, lo trabajaran, y es un proyecto que tenemos allí. Y el otro, que tampoco ahí en el vídeo se empieza a explicar, pero no se explica del todo, es que estamos trabajando mucho en el sistema, en las escuelas, y iniciamos un proyecto hace aproximadamente un año de recuperación de canciones de canciones de cuna en toda la comunidad educativa de Cassà de la Selva, con la peculiaridad que en Cassà de la Selva existen gente de orígenes muy, muy diferentes y que estamos recuperando canciones en árabe, en muchos idiomas, y bueno, y de esto vamos a hacer un trabajo y una exposición. Aquí hay una y si quieres. Sí, bueno, lo primero, felicitaros a los dos y decir que además Cantut acaba de ganar un premio nacional por su trabajo. Él no lo va a decir, pero lo digo yo. Y luego también contaros que además en esto que estábamos hablando antes del trabajo en red, ¿no? Que otra de las iniciativas que ha salido del Cantut es el proyecto Las Reinas, justo vinculado con lo que decías tú, ¿no? De cómo conectar con la gente joven. En este caso es un coro de gente joven en Granollers que justamente ha trabajado en el Museo de la Vida Rural viendo qué era el trabajo de la tierra y qué canciones también, recuperando, ¿no? Las canciones del Cançoner Popular de cómo trabajar. Y a partir de toda esta alianza entre el Cantut, entre la Fira Mediterránea, entre el museo, ha salido también un proyecto que se llama Las Deinas, que son 50 chavales jóvenes cantando canciones de toda la vida, pero con Marcel Vallès y con Judith, que les está dando la vuelta en clave más contemporánea, ¿no? Y más coreográfica y a su estilo. Sí, eso no lo hemos explicado. Y trabajar en red lo estamos haciendo muchísimo bueno, con los diferentes. No sé si ahí hay una... Sí, claro. Sí. Quería que explicaras un poco lo de la tonada, porque es que en Asturias mucho se trabaja mucho el folk, el folk, las canciones tradicionales, pero la tonada, no sé si conocéis, es una canción típica, bueno, de aquí, de Asturias. Entonces, en la tonada sí que no se
se le da ningún push, no se le da ningún apoyo, y siempre son los festivales estos rancios, a no ser Rodrigo Cuevas, que creo que algo ha hecho por ahí, pero que la tonada también tiene su parte y no es el juego. Entonces, sí, ¿sabes? Si alguna vez pensaste tú en esta parte de música que está como un poco olvidada dentro del olvidado, vamos. Si quieres explicar tú, porque ya no sé. Sí, respóndote muy rápido porque están a punto de entrar ya la banda Gaites. Pero sí, páseme al asturiano. Bueno, voy a responderte en asturiano, que para eso me preguntaste en asturiano. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantees y es uno de los géneros que tienen más dificultades para integrarse dentro de las estéticas dominantes de la modernidad, ¿no? Y lo cual pasó también con las músicas tradicionales, pero aún así sigue habiendo proyectos que, y lleva tiempo viéndolos, como los de Anabel Santiago, Marisa Vallirroso, de una grandísima calidad que bueno, recomiendo a todos y a todos que busquen por internet. Con esto tenemos que cerrar ya porque estamos ya fuera de tiempo, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por su atención. Muy bien.